Pues la verdad es que el ayuntamiento, que yo tenga constancia en estos momentos, a estas horas, no está invitado a ningún tipo de acto. No sé tampoco exactamente muy bien a qué viene, lo tengo que decir, o sea, no estamos invitados y por tanto no tengo constancia de a qué viene. Sé que se ha anunciado un taller de reparación de trenes, que yo cualquier puesto de trabajo que llegue a Teruel, bienvenido será. Solo espero que no me digan que el taller lo van a colocar al lado del Museo Etnográfico, porque eso sabemos lo que todos sabemos lo que eso supondría. Ahí lo dejo. Yo al ministro Ábalos le pediría que tenga la misma implicación que tuvo su antecesor en el puesto con la provincia de Teruel. Hace poco, y hablo de la provincia, ya no incluso de lo que nos afecta a Teruel Capital, de la provincia, hace poco veíamos cómo se adjudicaban nuevas obras de la A68. Y hay quien discutía por la autoría de quién se tenía que llevar ese mérito. Bueno, esas obras se han adjudicado porque estaban en los presupuestos que dejó el Partido Popular, que son los presupuestos del 2018. Las obras que hoy, de las que puede hablar Ábalos, hoy son las obras que dejó presupuestadas el Partido Popular en 2018, porque no hemos tenido presupuestos nuevos. Por tanto, todas las inversiones que se han hecho, me da igual, en el ferrocarril, que en la 68 en estos momentos son las obras que dejó presupuestadas el Partido Popular. Yo le pediría, como mínimo, que tenga esa implicación y que se siga mejorando el ferrocarril de Teruel a Zaragoza y de Teruel a Valencia, el actual. Y cuando digo el actual, no es que yo esté renunciando al corredor Cantábrico-Mediterráneo, pero lo que no quiero que pase es lo que ha pasado otras veces con gobiernos socialistas, que nos ponen el caramelo del estudio del corredor Cantábrico-Mediterráneo y con esa excusa se deja de invertir en la vía actual. Por tanto, no es incompatible. La vía actual sigue necesitando de constantes mejoras y, por tanto, le pido que siga haciendo esas mejoras en la vía de ferrocarril actual a la vez que se tramitan los estudios correspondientes al corredor Cantábrico-Mediterráneo, estudios a los cuales, por cierto, la ciudad de Teruel ya ha dicho que necesitamos un bypass de mercancías. Es decir, no nos pueden pasar las mercancías por esta estación porque eso nos condiciona el futuro de la ciudad de Teruel y la incorporación de la Vega del Turia. Pero además, es que esto no es solo para la ciudad de Teruel. Es que traer las mercancías hasta la ciudad supone que tienen que llegar a un punto bajo y después subir hasta Escandón. Eso hace que la línea pierda competitividad porque es una pendiente pronunciada y, por tanto, tiene más dificultades de velocidad o incluso de carga. ¿Qué es lo que pide el Ayuntamiento de Teruel? Que se haga ese bypass y, por tanto, las mercancías vayan de Cella a Escandón, lo cual supone que es un recorrido con mucha menos pendiente y hace que la línea sea más competitiva. Es decir, lo que nosotros estamos pidiendo como ciudad supone también que la línea de ferrocarril gane competitividad. Por tanto, que invierta en el ferrocarril, en la línea actual, mientras sigue tramitando el corredor Cantábrico-Mediterráneo, haciendo ese bypass o diseñando ese bypass de mercancías en la ciudad de Teruel, que siga trabajando en el diseño de la A40, esa A40 que tuvo una declaración de impacto negativo del gobierno de Zapatero, y que a la vez que sigue trabajando en esa A40, invierta lo que estaba previsto invertir en la Nacional 330. Porque esos primeros 6 kilómetros hasta Villaestar tenían que estar ya prácticamente ejecutados y, sin embargo, no los vemos. Y eso también era de los presupuestos del 2018. Eso a fecha de hoy, 2 años después, ni siquiera tenemos esos 6 kilómetros hasta Villaestar en la Nacional 330. Por tanto, también que siga invirtiendo lo que estaba previsto en la Nacional 330 mientras se tramita los estudios necesarios para, en este caso, la autovía A40. Sí, yo he pedido en muchas ocasiones, cuando digo en muchas ocasiones, en el momento que se hace la moción de censura y cambia el gobierno, yo solicito una reunión con el ministro Ábalos para continuar el trabajo que ya había hecho con su antecesor, con Íñigo de la Serna, y con el cual había una buena relación y era consciente y conocedor de las dificultades de la provincia de Teruel para continuar el trabajo. Yo solicito esa reunión que no se contesta y que cada X meses o cada X tiempo reiteramos esa solicitud de reunión. Yo creo que esto tiene que ver, y lo digo claramente, con el sectarismo de este ministerio y de este señor en concreto, que parece que cuando uno no es de su partido político, no es de sus socios, no lo recibe. Es una pena porque no es que no me esté recibiendo a mí,
no está recibiendo a la ciudad de Teruel. Y bueno, yo creo que eso pues no dice mucho de un ministro. Insisto, cada X tiempo llamamos al ministerio, reiteramos esa solicitud de reunión que con Íñigo de la Serna fue posible en un periodo muy breve de tiempo, y sin embargo con el ministro Ábalos pues no hemos conseguido que tenga bien reunirse con el Ayuntamiento de Teruel. A mí me parece que eso dice mucho del talante con el que en estos momentos se está gobernando en España, y en España se está gobernando, yo creo, con un carácter, como digo, sectario. Pero también digo una cosa, aunque no me parecen las formas correctas de gobernar y de atender a una ciudad, creo que tampoco quiero perderme en eso. Si este señor ha decidido hacer las cosas así, bueno, pues creo que no es eso. Lo importante es que salgan las inversiones para Teruel. Y para mí lo importante es que se tenga en cuenta ese bypass de mercancías y que, como digo, se terminen de ejecutar las obras que venían en el presupuesto del 2018, que aún no se han terminado de ejecutar, y se presupuesten en los próximos presupuestos, ya sean para el 2021, se presupueste considerablemente las obras de la provincia de Teruel. Para mí eso es lo fundamental. Todo lo demás es accesorio. Y como digo, creo que es un gobierno sectario, pero lo importante para mí siempre va a ser el interés general y el interés de Teruel. Por tanto, cualquier desplante, podemos decir, será bienvenido si viene acompañado de las correspondientes inversiones, que es lo que necesita la provincia de Teruel.